Estimados participantes, muy buenas noches. Les saluda Rosy Condori, asesora académica del Centro de Capacitación Internacional Público-Privado, CIP. Agradecer la participación de cada uno de ustedes al curso de enfermedades parasitarias en cerdos. Esta ponencia estará a cargo por el médico veterinario zootecnista Mario Efrén Rendón. Antes de iniciar con la ponencia, mencionarles algunas recomendaciones. Por favor, mantener los micrófonos apagados durante el desarrollo de la ponencia. Preguntas o dudas que tengan se van a responder al finalizar la presentación. Para la coordinación de la entrega de certificados en vivo y la clase grabada, voy a dejar nuestros números de contacto en el chat de Zoom. Bien, eso sería todo. Buenas noches. Le doy el paso. Buenas noches con todos. Por favor, me confirman si me escuchan. Sí. Ok, muchas gracias. Ya les comparto, por favor. Me confirman si pueden ver la pantalla. Aún no se observa, doctor. Ok. ¿Me confirman, por favor, si ven la pantalla? Sí, se observa. Sí. Ya se observa, sí. Bien, buenas noches con todos. Soy Mario Rendón Almeida. Voy a esta tarde a hablar sobre las enfermedades parasitarias en cerdos. Antes de hablar de las enfermedades parasitarias, pues hay que conocer ciertas generalidades de lo que es la parasitología. Tenemos un concepto muy básico de lo que es parasitismo, que es un tipo de asociación que sucede cuando un ser vivo, en este caso un parásito, se aloja en otro de diferente especie, denominándose huésped hospedador. En términos muy cortos, podemos decir que parásito es aquel organismo que vive a expensa de otro, ¿no? ¿Qué se conoce como un huésped o un hospedero? Pues el animal que recibe el parásito, y estos pueden ser intermediarios, definitivos, paraténicos, ¿no? Paraténico no es nada más que es un hospedador intermediario que no es necesario para el desarrollo del parásito. Simplemente el parásito lo infecta y vive ahí sin que la enfermedad se desarrolle o vaya a cumplir alguna parte del ciclo biológico del mismo. Reservorio. Puede ser este un hombre, animal, planta o materia inanimada que contengan parásitos y otro organismo que puedan vivir y multiplicarse en ellos, ¿verdad? Y por ende llevar el parásito de un lugar a otro. Portador. Es un estado de adaptación del animal en el cual el microorganismo patógeno vive en el huésped sin causarle ningún daño. Sí, ahí puse como ejemplo el tema del gato con el famoso Toxoplasma gondii.
¿Qué es un vector? Es un artrópodo u otro invertebrado transmisor del parásito al huésped, bien sea por inoculación al picar o por depositar el material infectante en las pieles. Ahí vemos, los vectores pueden ser mecánicos, como la mosca, las cucarachas, o pueden ser biológicos, como los mosquitos que logran picar y transmitir los parásitos, ¿no? Tenemos lo que es una infección parasitaria, ¿verdad? Sucede cuando el huésped tiene parásitos que no le causan enfermedad, lo cual constituye el estado de portador sano. O sea, no presenta síntomas. A diferencia de una enfermedad parasitaria, que es cuando el huésped sufre de alteraciones patológicas y presentan sintomatología. Ciclo de vida. Todo proceso para llegar al huésped, desarrollarse en él y producirse formas infectantes que perpetúen la especie. Ese es un ciclo de vida. Aquí podemos ver que hay ciclos de vida que son simples o monóxenos o complejos o heteróxenos, ¿no? ¿Qué quiere decir simples? Cuando nada más lleva directamente consumo un alimento, toco algo y me infesto de un parásito, de un huevo, y se me desarrolla dentro de mí, dentro del organismo, todo el ciclo biológico sin necesidad de pasar a un hospedero, ¿sí? Mientras que los complejos, como vemos en la figura, son ciclos biológicos que necesitan de varios microorganismo para poder desarrollarse, poder alcanzar su ciclo biológico completo, desde huevo hasta adulto. Mecanismo de patogenicidad. Los mecanismos tenemos que son obstrucción, como podemos observar, vemos un intestino totalmente colapsado de parásitos, ¿sí? Vemos otro mecanismo, una ocupación de espacio. Vemos ahí probablemente, por decirlo en términos morochos, un gusano ocupando cavidad craneal, ¿no? Tenemos mecanismos de patogenicidad que pueden ser traumáticos, pueden ser inmunológicos, exfoliativos, bioquímicos. Bien, para ya entrar en contexto con las enfermedades parasitarias, podríamos pasar toda la noche hablando de parásitos en cerdos. Sin embargo, he considerado tres de los cuales son los que comúnmente tenemos nosotros en presencia en granja. Uno de ellos es la sarna de cerdo, conocida popularmente como bien te veo, roña, o técnicamente sarna, ¿no? Causada por la sarna sarcóptica, es una enfermedad de la piel producida por un parásito, que es un ácaro muy pequeño. Normalmente, en algún momento lo dije y lo vuelvo a decir, será bueno que nosotros, los técnicos en campo, siempre nos reforcemos nuestros diagnósticos con laboratorio, ¿no? Los que tengan experiencia podrán determinar si es un proceso de sarna lo que el animal está padeciendo, ¿no? Entonces, ¿cómo se caracteriza esta sarna? Con una picazón, ¿no? Llega al punto que el cerdo se rasca tanto que puede haber laceraciones a nivel de piel. Este tipo de sarna, la verdad es que ataca a todas las categorías de los cerdos, de los animales, lechones, engorde, reproductores, ¿no? Cuando el cerdo se rasca mucho por la picazón que causa esta sarna, este ácaro, se logra hacer laceraciones en la piel, como les indicaba. Y esto predispone a que entren otras enfermedades causando otro tipo de contaminantes como hongos, bacterias, que penetran la piel, ¿verdad? Y obviamente
vamos a tener mucho más gastos de lo que, si sale mucho más barato prevenir o curar una sarna, pues ya con presencia de enfermedades en la piel, ya va a ser un poco más costoso un tratamiento, ¿no? E incluso puede ser que bajo la visita o la inspección del médico veterinario acreditado en Camales, puede ser que incluso se llegue a decomisar la canal, un cuarto de canal, el cerdo, todo depende del técnico de Camal, ¿no? El ciclo biológico de la sarna, pues la reproducción y el desarrollo de este parásito solamente puede producirse dentro de la piel de hospedador, por lo que cuando cae en la piel o el cerdo logra contraer sarna, ellos escarban, hacen pequeños túneles en la piel y ahí se ubican estos ácaros, ¿no? Entonces, estos más o menos duran unos de 10 a 15 días, el ciclo biológico. Las larvas pueden sobrevivir hasta de 2 a 3 semanas en el medio ambiente. Y 12 días entre 7 a 18 grados en el ambiente, ¿no? Con una humedad de hasta 75%. Tras la cúpula entre el hembra y el macho, ¿no? La hembra logra depositar hasta 40 o 50 huevos en los canales o túneles que les mencionaba, cuando el ácaro ya está dentro de la piel, ¿no? Los huevos revientan a los 3, 10 días, saliendo una larva la cual abre nuevos canales para alimentarse del líquido que está por fuera de las células y de los tejidos, en este caso es la linfa, ¿no? El parásito puede sobrevivir afuera del hospedador durante un periodo que oscila entre una hora y 15 días. Eso va a depender mucho del medio ambiente, cómo esté la humedad, cómo esté la temperatura, ¿no? Igual la supervivencia va disminuyendo a medida que aumenta la temperatura. En este caso, si hace mucho más sol, si el animal está expuesto al medio ambiente, ¿no? La temperatura de 25 grados, los adultos pueden sobrevivir hasta 4 días. Sin embargo, con 30 grados la supervivencia es mayor a una hora, más nada. No, ese dato es bueno que lo tengan porque a veces es un poco, a veces es recomendable que a los animalitos les dé un poco de sol, ¿no? Muy aparte de que atribuye con vitamina E, poder hacer este tipo de labor con la finalidad de que si acaso hay alguna presencia de ácaro, poder detenerla. Ahí vemos el ciclo biológico del ácaro, pues vemos ahí la hembra y el macho copulan, la hembra y el macho copulan, como vemos aquí, ¿sí? Depositan los huevos en las grietas, como les había indicado, en los canales, en los túneles, como quieran llamar. Estos huevos pues revientan, ¿no? Y tenemos ya las larvas que buscan otra grieta para desarrollarse, ¿no? Por ende, hasta poder nuevamente cumplir con el ciclo biológico que es de el cual es de nuevamente poblar la piel del animal. Tratamiento y control para esto. Los tratamientos y el control no logran eliminar el parásito de las instalaciones, por eso hay que tener mucho ojo con las limpiezas que nosotros podemos proporcionarle a la granja, ¿no? Pero sí reduce bastante el número de animales infectados cuando hacemos limpiezas de cortinas, pisos, paredes. Los tratamientos más comunes para utilizar, tenemos una pulverización con amitraje al 1% sobre toda la superficie corporal de los animales. Estos deben estar limpios, ya que la suciedad puede interferir en la penetración y eficacia del producto. No, preferible que estén limpios y secos, ¿no? Porque si nosotros bañamos al cerdo y hacemos esta pulverización con amitraz, el cerdo al estar húmedo, el producto se va a diluir mucho más
y la concentración disminuiría y no va a ser muy bueno el tratamiento a aplicarse. Podemos utilizar ivermectinas, que es lo que normalmente se utiliza para este tipo de sarnas. Son muy buenos los tratamientos con ivermectina. Tenemos en el mercado ivermectinas al 1%, al 3.15%, al 4%. No, el porcentaje de las ivermectinas lo que va a ayudar es al periodo de protección en el animal. Sin embargo, igual recomendamos de que este tipo de tratamientos con ivermectina se lo haga a los 14 días. Repetir, 7 a 14 días, ¿no? Con la finalidad de poder cortar el ciclo biológico de este ácaro. Bien, igual como una advertencia que los productos empleados hasta el momento para el tratamiento tienen efectos sobre los parásitos adultos y los estados larvarios, pero no sobre los huevos. Entonces ahí viene la necesidad de hacer la pulverización o coger con una esponja y frotarlo y al animal. Estar siempre muy alerta cuando se realice este tipo de actividad porque a veces el amitraz logra ser un tóxico. Entonces, si vemos que un animal se intoxica, comienza a estar parado, mareado, desubicado, pues lo que se debe hacer es bañar inmediatamente al cerdo, enjuagarlo. Titisercosis porcina, ¿por qué se eligió esta enfermedad? Porque la titisercosis porcina es una enfermedad que también se transmite al hombre, ¿sí? Es causada por la presencia y la acción de estados larvarios de la tenia solio localizados en el cerdo, principalmente en la lengua, en los músculos maseteros, corazón, músculos diafragmáticos y otros tejidos. En el ser humano es el huésped definitivo, en este caso, en el que se desarrolla el parásito en estado adulto y eliminan los huevos con el excremento. Los cerdos, al comerse el excremento humano infestado, se comportan como un hospedador intermediario, pues son los que contagian al hombre al ingerir este tipo de carne contaminada. Ya hoy en día, no sé si en los países de ustedes sigue siendo muy común este tipo de infestaciones parasitarias con citicercosis. Ya en mi país, con el manejo de antiparasitarios, pues ya se ha logrado evacuar mucho o ya no se tiene mucha presencia, ¿no? De este tipo de enfermedades. Normalmente puede ser en la producción tras patio que ellos no realizan una desparasitación buena, creo yo, que se podría dar, ¿no? El ciclo biológico de la tenia. Pues la tenia solio en estado adulto parasita el intestino delgado del humano y puede medir de 3 a 5 metros, algunas veces hasta 8 metros de largo, ¿no? Cada anillo, como podemos ver ahí en la imagen, cada anillo existen órganos sexuales masculinos y femeninos en los que se unen en un momento determinado del desarrollo reproductivo sexual, lo cual pueden producir hasta huevos fértiles entre 50.000 a 60.000. Estos huevos, los cuales crecen y maduran dentro de los proglótidos, hasta formarse dentro de ellos un gusanito o embrión, ¿no? Conocido como oncósfera, para convertirse en huevos infectantes. Estos huevos pueden salir, estos huevos salen, mejor dicho, de las heces hacia el exterior y son ingeridos por los cerdos o perros al comer excremento humano. Entonces aquí viene la esta de ser un poco precavido e incluso no evitarse esa práctica de darle besos directamente en la trompa del perro, ¿no? Porque desconocemos lo que ha ingerido, ¿no? Y nos podemos estar contaminando nosotros de tenia, de huevos de tenia. Los huevos son bastante resistentes al medio ambiente
y puede mantenerse infestante en un pasto húmedo hasta por unos 150 días y en un suelo húmedo por unos 4 a 5 meses, ¿no? Ese es el periodo de que dura los huevos en el ambiente. Al ser ingeridos por los cerdos, las enzimas intestinales rompen la envoltura de los huevos y salen de ellos los gusanitos. Los que atraviesan la pared intestinal penetran a la sangre y alrededor de 3 meses se fijan con mucha particularidad en las masas musculares, donde ahí se pegan, se adosan, ¿no? Formando una envoltura transparente con un líquido en su interior. Normalmente esto se lo conoce como quiste. Sí, y forma larvaria conocida o con su forma también llamada ya citicerco dentro del humano, ¿no? Entonces, la persona se puede contagiar al ingerir verduras o frutas contaminadas con los huevos, sobre todo si son mal lavadas, o al beber agua que contengan estos huevos. Después de ingerir los huevos o los citricercos aún vivos, se puede desarrollar la fase adulta o fase intestinal. Es decir, el huevo o el quiste se convierte en una tenia o la famosa solitaria, que en mi país se denomina así, ¿no? Ahí vemos nosotros el ciclo biológico del citricercus, ¿no? La persona lo elimina a través de las heces. El cerdo lo consume. Nuevamente el ser humano consume carne con estos quistes, donde ahí en el ser humano nuevamente ingresa, ya se denomina citicercosis. No, este también se puede alojar en lengua, en los ojos, incluso muy peligroso en el cerebro. Las lesiones en la necropsia, pues el cerdo parasitado, cuando las larvas se dirigen hacia los músculos y órganos internos, al abrirlos pueden notarse ligeras inflamaciones en las paredes del intestino. Los citricercos también pueden alojarse en el cerebro del cerdo manifestando síntomas nerviosos, inquietud, espasmos musculares, ¿sí? Las formas larvarias ya fijadas en los músculos forman una envoltura la cual asegura su crecimiento, o sea, el embrión se va a desarrollar. Y a los 9 días forma una vejiga o vesícula y solo es visible bajo el microscopio. A los 21 días más o menos, este ya alcanza un tamaño del porte de la cabeza de un alfiler. Y a los 40 días crece hasta tener unos 3 milímetros de diámetro y fácilmente con una lupa puede distinguirse ya el gusano, ¿no? Por lo general, después de un año muere y se convierte en una pelotita de sebo que al apretarla se quiebra, se rompe. Y tiene una consistencia así como arenosa. Al morirse también el quiste puede acumular pus, crecer y se pueden formar los famosos abscesos, que muchas veces decimos que se dio por alguna aplicación de algún producto o de alguna inyección mal puesta, que por eso hay abscesos internos en los músculos, ¿no? Los síntomas clínicos durante la fase de invasión de la forma larvaria, algunos cerdos pueden tener diarreas, cólicos y aumentan al palpar el abdomen. Tú solo tú la aplastas, le haces una ocultación y ellos sienten dolor por la presencia de todas estas tenias, ¿no? En la fase ya de diseminación e invasión muscular, los síntomas están en dependencia de la localización dentro del organismo. Por ejemplo, si se presentan a nivel de los músculos meseteros, podemos tener problemas en las masticaciones o parálisis del maxilar inferior, ¿no?
falta de movilidad cuando se aloja en la lengua. A veces se logra presenciar ciertos quistes que se alojan en la lengua de los cerdos. No, se logra movilizar todos esos quistes a nivel de lengua, tráquea, lo cual puede haber una tos seca persistente, ¿no?, en el cerdo. Muchas veces se logra ver un caminar envarado, que eso es cuando ya los quistes de citesarcosis se alojan a nivel de músculo. No, las posturas son anormales, al moverse presenta la presencia de los quistes en el tórax o músculo de los miembros anteriores. Entonces, cuando nosotros hagamos un diagnóstico diferencial, debemos de considerar mucho ciertas posturas en los cerdos, más aún si sabemos que no hemos realizado una desparasitación o lo que es en producción traspatio, cuando sabemos que nuestro cerdo anda cicando la tierra, ciertos lugares por allí, entonces corremos ese riesgo de que el cerdo se contamine con tenia, ¿no? Hay incoordinación, las posturas anormales, temblores, rigidez, hay a veces ataques epilépticos, como le indicaba, cuando están presentes a nivel de cerebro. Los citicercos pueden localizarse en la parte interna de los párpados. En infiltraciones leves o moderadas pueden palparse incluso sobre debajo de la lengua, lo que les indicaba. Los síntomas para los cerdos pueden encontrarse también en perros y gatos, ya que ellos también muchas veces por tema de ser coprófagos, ¿no?, que es ingerir heces o excrementos humanos, logran presentar síntomas y también contagiarse de esta tenia. Aquí vemos aquí en la lengua, ¿no? Esta es la presencia del famoso quiste que les indicaba, ¿sí?, en la lengua. Entonces, esto no es nada, hay lenguas que están totalmente con bastantes quistes, ¿no? Bastante quiste, y que dificulta que el animal trague o pueda ingerir bien. Aquí vemos el músculo, ¿verdad? Carne. Vemos con toda esta presencia de quiste, ¿no? Todas estas infestaciones de quiste presencia. O sea, aquí es cuando el ser humano no se da cuenta, ingiere este tipo de carne y se contamina con citicercosis. ¿Sí? Entonces ahí vemos la citicercosis ocular, vemos en la figura cómo la citicercosis logra llegar hasta el cerebro causando dolores de cabeza, hidrocefalia, comienzan a sufrir el paciente de ataques epilépticos, no hay molestias en los ojos. Tratamiento, pues se puede utilizar mucho lo que es praziquantel, se puede utilizar albendazol, febendazoles, ¿no? Todos estos productos inyectados o vía oral han demostrado tener un buen éxito sobre el tratamiento de citicercosis, ¿no? Otros colegas indican que, o la literatura indica, que la utilización de osfendazol logra controlar el tema de las semillas o de los huevos que se encuentran. Como prevención y control, pues evitar consumir carne de cerdo de dudosa procedencia o mal cocida, no usar aguas negras para regar los huertos, porque como habíamos indicado, también a través de las verduras uno se puede contaminar de estos parásitos. No usar las heces de las personas como abono orgánico para los cultivos, ¿sí? Coccidiosis. La coccidiosis es una enfermedad causada por parásitos protozoarios intracelulares y principalmente causan diarrea.
No, esta diarrea tiene una coloración bastante característica, ya que es una diarrea que viene acompañada con sangre, es una diarrea color chocolate. No, esta es una enfermedad que ataca normalmente a los lechones. No por esto quiere decir que a los adultos no les puede dar, pero a los lechones normalmente se ve este problema, ¿no? La coccidiosis está causada por unos pequeños parásitos que se multiplican dentro de las células y hay de tres tipos: Eimeria, Isospora y la Cryptoporium. Normalmente la Isospora es la más patógena de las tres especies, es la que normalmente se ve, es la que causa más problemas en las granjas, ¿no? Nosotros, los que visitan granjas de cerdos, asesoran granjas, ¿no? Deben de sospechar de coccidias cuando tenemos diarrea en lechones de los 7 a los 21 días de edad, que no responde demasiado bien a los antibióticos. Recordemos que las diarreas en lechones también se pueden dar por mucho frío, ¿no? Por el cambio de alimento, ¿sí? Pero las características de las diarreas con coccidiosis, como les indicaba, era la presencia de sangre, ¿no? Ahí como podemos ver en esa imagen, ¿no? Esa diarrea achocolatada. Los síntomas, pues en cerdas no son portadoras, no se dan. En los lechones, pues tenemos la diarrea en las fases tempranas. En fases tardías, las heces varían en consistencia y color, de amarillo, verde, grisáceo o con sangre, que es la que cuando ya nosotros vemos ese color de diarrea con sangre, ya decimos y diagnosticamos que estamos aparentemente contra un caso de coccidiosis. Normalmente en los animales de cebra, los animales gordos, hay un crecimiento lento, las heces son pastosas y pueden también teñirse de sangre. Causas o factores que contribuyen, pues, las cortinas sucias, mala higiene en las jaulas de parto, suelos en mal estados, temporal caliente y húmeda que puede hacer que este tipo de parásitos protozoarios se logren desarrollar y multiplicarse, ¿no? Alimentación de los lechones lactantes en el suelo, moscas, heces secas en las jaulas, naves de uso continuo sin limpieza y desinfección, ni haciendo el correspectivo vacío sanitario, ¿no? El diagnóstico, pues, es mejor tomar unas muestras fecales de cerdo y poder enviar al laboratorio para que ellos nos diagnostiquen contra qué estamos. Que es lo que les había indicado al inicio de la charla, de poder identificar, ¿no? Contra qué estamos. Y si es contra coccidias, pues ya poder ir directamente con el tratamiento adecuado. El control y prevención, pues para el tratamiento que sea mucho más efectivo, debe ser administrado antes de la invasión de la pared intestinal. O sea, ¿qué quiere decir? Que todos los tratamientos deben ser de carácter preventivo, ¿no? Podemos utilizar sulfas que actúan muy bien para problemas de coccidias. Podemos medicar la leche en polvo de los animales o el alimento de los lechones, el predestete, el destete, ¿no? Con productos coccidiostáticos. Podemos utilizar de una a dos dosis de toltrasuril, más conocido como Bicox, no sé, de Bayer, ¿no? Una despoblación y limpieza de las cortinas usando desinfectantes para acabar con los quistes de la coccidia. Como lo hablé en algún momento, la rotación de desinfectantes también es bastante útil, ya que también suele haber resistencias a los desinfectantes, ¿no? Bien, sin nada más que decirles, pues muchas gracias. Si acaso desean hacer alguna pregunta, pues los escucho.
Tenemos una pregunta que dice, para la limpieza de las instalaciones, ¿con qué es más eficiente? Bien, normalmente nosotros recomendamos que cuando se hace una desinfección de los galpones, se realice por el periodo de cuarentena la utilización de amonio cuaternario, glutaldehídos, formaldehídos, rotar ese tipo de moléculas, ¿no? Primero hacer una limpieza con detergente, ¿sí? Esperar que se seque, hacer una desinfección con los productos que te acabo de mencionar. Podemos incluso utilizar hasta flameador, flamear, ¿no? Candela, las paredes, el piso, para que haya una mejor limpieza y desinfección de los medios, de todos los sitios donde podamos nosotros mantener los animales. Bien, sobre la triquinosis, ¿cuál es el tratamiento y control? Normalmente para este tipo también podemos utilizar febendazoles, que también actúa muy bien y podemos controlar y prevenir este tipo de parásito, ¿no? ¿Alguna otra consulta? Bien, para el tratamiento de cisticercosis en humanos, sé que suelen utilizar también antiparasitarios, albendazoles. En otros casos he escuchado que puede ser incluso hasta necesario la cirugía para poder quitar esos quistes cuando se alojan a nivel cerebral. La infección de cisticercosis en cerdos solo sea por el consumo de heces fecales. Sí, efectivamente, o sea, como le había indicado, si nosotros utilizamos las heces de las personas como abono orgánico de verduras, de vegetales, y consumimos este tipo de verduras sin que estén bien lavadas, nos contaminamos, ¿no? La cisticercosis en cerdos. Básicamente por eso, por utilizar aguas negras, aguas que vienen, que son de procedencia de pozos sépticos. ¿Alguna otra consulta? Bien, ¿alguna otra consulta, por favor? Si no, pues daría por terminada esta charla. ¿A qué día de nacido se le administra anticocidiosis a los cerditos? Pues bueno, lo puedes hacer a los 3 días, ¿no?
7 días. No, ahí ya dependerá también del producto que vayas a utilizar, porque el vía oral, recordemos que los lechones están mamando, no se puede utilizar, son anticoccidiasis de vía oral, ¿no? Como te indicaba, el Becox o el Isocox, ¿no? Antiparasitario para cerdos, ¿cuál sería? Uno bueno. Bien, nombre comercial no te lo podría dar, ¿no? Pero puedes utilizar ivermectinas, ¿no? Mata parásitos internos y externos, ¿no? Dependiendo del caso que tenga, porque si tienes sarnas, utilizas una ivermectina que te va a matar el parásito externo que las hago, ¿no? Si acaso es, no tienes sarna, utiliza tranquilamente un albendazol o un levamisol, que es muy bueno, ¿no? Tiene su ventaja el levamisol, que te aumenta el sistema inmune, pero en cambio tiene como desventaja que si te pasa la dosis, puedes producir intoxicación en el cerdo, ¿sí? Nombre comercial de sulfa para el tratamiento de coccidiosis. Mira, en el mercado encuentras un sinnúmero de sulfas. La verdad es que nombre comercial no te lo podría dar porque no es tan viable, ¿no? Pero tú en la farmacia veterinaria, almacén agropecuario, pides una sulfa, todas te van a ayudar para el tratamiento de lo que es coccidiosis. Sí. Bien, para la tos de los cerdos, tienes que primero identificar si estás frente a una enfermedad infecciosa respiratoria o parásitos. Sí, ahí puedes utilizar, te repito, los albendazoles son muy buenos para eso. En las paredes intestinales ya están dañadas, ¿cómo, qué sería el tratamiento? Bien, ahí podrías utilizar, que aunque es de uso humano, podrías utilizar, se me fue el nombre. Ya te escribo por interno porque se me fue el nombre de del producto que te ayuda a generar. Puedes utilizar probióticos para poder generar toda esa flora intestinal nuevamente, ¿sí? Ya, si no es por parásito la tos, puedes utilizar una tulatromicina, puedes utilizar la tulatromicina ya como lo mejor de lo mejor. De ahí si es algo leve, puedes utilizar óxido de triciclina que también te va a funcionar muy bien. Bien, si no hay más preguntas, pues muchas gracias por su participación. Esta charla va a ser compartida a cada uno de ustedes. Bien. Hasta luego, muchas gracias.